Omar, ¿acaso me estás diciendo que soy un asesino? Discúlpame, pero ¿te das cuenta de lo que estás insinuando? Sí, lo sé. Es una situación desesperante. Estoy de acuerdo. Ya que pensamos igual, deberías ir a ver a un psiquiatra sin perder ni un minuto. Es obvio que aún no has superado la muerte de tu prometida. ¿No estás pensando bien? No estamos hablando de mí, sino de ti. Podríamos empezar, por ejemplo, con el hecho de que mentiste cuando pregunté dónde estaba Pinar. ¿Pinar? ¿Por qué? ¿Qué mentira? Vine a preguntarte por ella y dijiste que te había dejado. Y encontraron a Pinar medio muerta en el medio del océano. ¿No piensas que es raro? Debiste buscar por todos lados. Incluso si estabas enojado con ella, no importa. Deberías haber ido a la policía. ¿Pero qué hiciste? No hiciste nada. ¿Por qué? Eras tú, Tallardunder, el que quería matar a Pinar. Bueno. Querido Omar, no sabía que tenías tanta imaginación. No vayas a pregonar todo eso por ahí, o se burlarán de ti. Claro. Bueno, entonces, no debería haber problema. Eres inocente. Vayamos a la policía, da tu testimonio. Dejemos que haya justicia, Tallardunder. ¿Ah? ¿Quién habrá matado a Tanner? ¿Quién dejó a Pinar a morir en medio del océano? Averigüémoslo. ¿Ah? Me encantaría, pero como puedes ver, estoy un poco ocupado. Solo quiero apoyar la educación y el sistema de salud de este país. Ah, realmente no tengo tiempo suficiente para malgastarlo con esas ridículas ideas que te rondan mientras hay gente joven que necesita de mi ayuda. Claro, seguro. Hola, Omar, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? El señor Omar tiene algunas ideas que lo confunden. Debo hablar un poco con él. Pronto nos uniremos a ustedes. Sí, claro. Yo te quiero... Mira, Omar, te he recibido en mi casa. Comimos juntos. Incluso engañaste a Elif. Intentaste hacernos creer a todos que lo que decías era la verdad. Aún así, intenté tratarte bien con toda amabilidad. Si no quieres que la situación cambie, no deberías continuar por ese camino porque no te irá bien. Puede que no sea tan comprensivo la próxima vez. Sí, di lo que quieras, Tallardunder. Y no olvides que yo siempre estaré vigilándote. Ya veremos. Que tengas un buen día, Omar. Vamos, comamos algo. Ven. Omar está aquí, mamá. ¿Dónde? No dejes que nos vean. Nos hará miles de preguntas. Siéntate.
Omar se está yendo. Quizás solo vino a eso. ¿Qué habrá estado haciendo aquí? Elif, por favor, ya basta. Anda y síguelo, sé que eso quieres. No te preocupes por dejarme sola. No voy a seguirlo de nuevo. Además, si hubiera querido verme, se hubiera acercado a mí. Estoy cansada de andar siguiéndolo. Bravo. Eso es lo que quería escuchar. Bravo, amiga. Bien hecho. ¡Pelín! ¡Pelín! Escúchame, Pelín. Escúchame un segundo. Escúchame. ¡Suéltame, Ardal! ¡No digas nada! ¡No digas ni una palabra! ¡Vamos, escúchame! ¡Mírame! ¡Mírame a los ojos! ¡Hay una razón para esto! ¡Yo no soy así! ¡Escúchame! ¡Yo no soy un pervertido! La verdad es que estoy enamorado de ti. ¡Pelín! ¡Pelín, escúchame! ¡Escucha! Eres un imbécil, Arda. Sean todos bienvenidos. Nos honran con su presencia. En este momento me emociona verlos a todos ustedes aquí. Todo se lo debemos a usted, señor Tallar. Le agradecemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que están aquí presentes. Queridos, no sé qué decir. Estoy tan emocionado que olvidé qué decir. Es mejor que yo no hable por ahora. Ven, Mesude, por favor. Mesude acaba de terminar sus estudios con todos los honores. Mesude es una de nuestras fuentes de orgullo. Ella les dirá algo. Por favor, querida. Hola, bienvenido. Soy Mesude Cetín. Me gustaría agradecer a Qué Tallar. Qué extraño. El señor Tallar nunca había dado un discurso tan corto como este. Y se dirigen a personas como yo. ¿De qué habrán estado hablando? Se ve extraño. Yo no sé qué hubiera hecho sin ellos. ¿Se sentirá bien? Se los agradezco profundamente. La labor que hacen para el país es muy importante. Hola, amigo, ¿qué tal? Dame, por favor, 2 bagels y, por favor, quiero 2 tazas de té recién hecho. Parece que estás de buen humor hoy. Sí, señor, estoy de buen humor. Porque estamos en buen camino. Cuéntame cómo te fue. El señor Tallar estaba sorprendido al principio. Luego se recompuso y negó la acusación. Yo le dije que fuera a la policía. Y el hombre que hace me habla de su reputación. Como si eso me importara. Está tan convencido de su reputación que piensa que es intocable. Me recomendó ir a ver a un psiquiatra. ¿Piensa que un psiquiatra me va a curar? Muy amable. ¿Qué le parece? ¿El té? A ver. Oye, amigo. ¿Se supone que esto es té recién hecho? ¿Y los bagels que me pidió? Gracias, amigo. Retiraré Gracias. Esto. Llévate esa cosa, por favor. Señor, ya hablamos de Pinar, la que abandonaron en medio del océano. Es la novia de Tallar. Yo miré a los ojos a esa mujer. Estaba muy asustada. Estoy seguro que él no solo mató a Tanner. Sé que descubriremos más cosas sobre él. Espera. Tú ya encendiste una mecha. Veamos qué es lo que puede hacer el señor Tallar para apagarla, ¿no? Para que sepas, tenemos que actuar con mucho cuidado. Y que no se te olvide que Elif no participará. Apresúrate. Vamos. Elif llegará pronto. Creo que no deberíamos vernos por ahora. No me gustó la actitud de ese policía. Tienes razón, sí. Permiso, ¿puedo entrar? Entra, querida, ven. Estás bien, tío Tallar. Me preocupé mucho cuando te bajaste del escenario. Que se mejore pronto, señor Tallar. Gracias, doctor, gracias. Se lo agradezco. Estoy bien, Elif. Es solo mi presión arterial.
Puede ser, tío, pero empeoró después de que hablaste con Omar. Te noté muy extraño. Elif, querida, no quiero meterme en tu relación. ¿Por qué me dices eso, tío? Omar me está acusando de crímenes ridículos. ¿Por qué? ¿De qué te está acusando? Piensa que yo maté a Tanner. No estoy bien, querida. Discúlpame. Discúlpame. Discúlpenme. ¿Qué te pasa, Tayar? No me siento bien. Parece que es mi presión. Creo que es por el tiempo. Disfruten ustedes. Que te mejores. Le agradezco. Por favor, visítenos alguna vez con la señora Pinar. Eso espero, sí, adiós. Eso espero. Vamos, querida, vamos. Elif, ¿qué está pasando? Omar, tengo que irme. Es Omar de nuevo, ¿cierto? ¿Aló, Omar? Sí, Elif. ¿Dónde estás? Vengan. Tomen. Hamburguesas de queso. Oye, ¿qué haces? No seas maleducado. ¿Te despertó Hussein, querida? Sí, mamá, fue él. Tuvo una enorme reprimenda esta mañana. Cuido a los chicos, siempre intento hacer mis labores de la mejor manera, y lo único que obtengo es una linda reprimenda. ¡Hijo! Por favor, mastica. Te he dicho que te atragantarás. Está delicioso, mamá. No puedo evitarlo. Mamá, no sé qué le está pasando a Hussein. Melike, ¿dónde está mi reloj? Está en la habitación, al lado del espejo. Está en la habitación, al lado del espejo. ¿Por qué no lo encuentro entonces? Ve a buscarlo. ¡Qué desastre! Estoy afuera, persiguiendo criminales todo el día. Y además de eso, pierden mis cosas. Hijo, ¿por qué no te sientas? No, madre. Ya llego tarde al trabajo. ¿Dónde está mi reloj? No puede ser. ¿Cómo a nadie en esta casa se le ocurrió despertarme? Anoche llegaste muy tarde a casa. Y hoy no había manera de despertarte. ¿Y ahora me vas a culpar a mí? He sido tu esposa durante años y tengo muy claro que nunca trabajas el día después de haber estado en servicio. Sí, tú lo sabes todo. Bien, Melike. Bien hecho. Por algún motivo no sabes que para poder alimentarlos a todos, yo no tengo días libres. ¡Eso no lo sabes! Bueno, hijo, esto ha sido un malentendido. No se enojen así. Siéntate, come algo. Mejor me voy. ¿Y tú que me miras, come tu comida? ¿Acaso no te dije que no me llamaras a este número? Tu teléfono privado está apagado. Estaba sin batería, ¿qué pasó? Eso es lo que quiero saber. Tú aún no has pagado la deuda que tienes conmigo. Tendrás que pagar el doble ahora. Ven a nuestro punto de encuentro. Ahí hablaremos tranquilamente. Podrás cargar tu teléfono también. En la tarde, ahora tengo que trabajar. A la tarde no, deberás venir inmediatamente. Ahora escúchame, muy bien. No te diré nada porque no puedo hablar, pero deberías elegir muy bien tus palabras al hablar conmigo. Solo puedo ir hoy en la tarde. Punto. ¿Quién se cree que es este tipo? Ya estoy cansada de ti. Doy por hecho que hablaste con tu querido tío. Al tío Tayar le subió la presión por tu culpa. Tuvo que dejar la fiesta y los invitados. ¿Qué es lo que te pasa, Omar? ¿Puedes calmarte, por favor? No puedo. Esta vez sí que te excediste, Omar. Elif, ¿por qué mejor no te sientas? Sé que estás herida. Por supuesto, nunca quise enfrentarte a todo esto.
Pero te lo dije desde el principio. Quizás el asesino de tu padre... Mucho cuidado. Ten cuidado con lo que vas a decir. Bien, Elif. Sí, está bien. Como tú quieras. El tío Tayar siempre estuvo con nosotros después de que mi padre murió. Quedó destruido también con lo de mi madre. Ha sido un padre para nosotras. Nos ayudó. No sabes todo lo que hizo. Gracias a él no tuvimos que vender la casa. Y Nilúfer no se fue con Metin. También gracias a él, Asli estuvo en un buen hospital y no se suicidó. ¿Y tú piensas que él mató a Tanner? Estás culpando a la persona en quien más confió y no te voy a permitir que hagas eso, Mar. No mientras yo pueda evitarlo. ¡Déjame sola! ¡Recién estoy despertando! Señorita Nilúfer, el señor Mert se ha ido. Le traje café. Lo dejo aquí. Princesa, necesito verte. Llámame. ¿Y qué piensas? ¿Que mató a Tanner porque estaba celoso? ¿Te parece que eso es una buena teoría? Elif, he estado investigando, por eso pienso así. A mí me parece que estás buscando en el lugar equivocado. Hasta tú puedes cometer errores. No estoy equivocado, estoy seguro. Y yo estoy segura que el tío no lo hizo. Elif, mira, tan solo somos humanos. Nunca sabes lo que la gente puede hacer. Es lo que la vida me enseñó. ¿Por qué, capitán? ¿Por qué tan desconfiado? No puedes andar culpando a la gente tan fácilmente. ¿No te das cuenta que tú me culpas a mí todo el tiempo? Hay una gran diferencia aquí. Tú lo estás culpando de asesinato. Está bien. Admito que soy incisivo, pero es porque es mi trabajo. Bueno, soy desconsiderado. Pienso que todos pueden ser culpables. Pero por favor, cálmate y piensa bien. No es bueno que involucres tu relación con Tayara en todo esto. Piensa en lo que te dije. No perderías nada. No tengo nada en qué pensar. Elif. Mira, los dos hemos estado juntos en esto. En un momento querían que pensáramos que el asesino era otro, incluso Tanner. Pero yo sabía que Tanner no era el asesino desde el primer día, ¿o me equivoco? No, pero... Yo estaba seguro de que Tanner no había matado ni a tu padre ni a Sibel. Ahora estoy seguro de que Tayar mató a Tanner. No es la persona que tú crees. Conozco al tío desde que tengo memoria. Está bien. Entiendo tu punto. Comprendo que es tu tío, así que piensa lo que quieras. Pero por favor, haz lo que te pido. Y si confías en mí y piensas que yo quiero lo mejor para ti, saca a Nilúfer de esa casa. Y a Asli de ese hospital. Confía en mí. ¿Aló? Señor Omar, el
señora Lee quiere hablar con usted de inmediato. Estaré ahí en media hora. ¿A dónde vas? No hemos terminado. Por favor, piensa en lo que te dije, señorina. ¡Oye, amigo, la cuenta! Elin, ¿Arda está trabajando en el caso de Aiden Oscan? Debe estar en su escritorio, señor. ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando el escritorio. Ya empezaré a trabajar. Muy bien. Ya era hora que lo limpiaras. Necesitábamos un poco de orden en esta oficina. Oye, mírame. ¿Qué te pasa? A mí nada, señor. Buen día, señor. ¿Buen día? Deberías decir buenas tardes. ¿Dónde diablos estabas? Estaba en mi casa. Estaba en mi casa y tú deja de hacer ese ruido. El jefe tiene razón. El escritorio no tiene la culpa. ¿Qué les pasa a ustedes? Ayer se estaban llevando de maravilla. Díganme, ¿qué les pasó ahora? Vamos, tengan las carpetas listas. Voy a mi oficina, no me hagan enojar más. Me dijeron que el señor Ali quería verme. Iré a verlo. Averiguaré qué es lo que quiere. El caso de Nisser... Tiene que ser sobre el caso de Nisser. Debe estar enojado porque llegamos tarde. Iré contigo. No, no. El problema debe ser conmigo. ¿Cuál podría ser su problema? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Entre. ¿Quería verme, señor? Quiero hablar contigo. Pasa, siéntate. ¿Dónde estabas esta mañana? Estaba en una reunión con Tayyar Dunder. ¿Por qué? Tenía que hablar con él sobre unos asuntos importantes. ¿Y se puede saber de qué asuntos? Hablamos sobre Taner Axal. Ese caso está cerrado. El testimonio faltante se completó. Se escribió el informe. ¡Se ha terminado! No lo creo, señor. Tanner no se suicidó. Lo mataron. Digamos que lo mataron. ¿Qué tienen que ver eso con Tayyar Dunder? ¿Acaso no pudiste encontrar a otro para culparlo? La novia de Tayyar Dunder tenía una aventura. Adivine con quién, con Tanner. Después del juicio, Pinar desapareció. ¿Sabe dónde la encontraron? En medio del océano, en un bote abandonada, medio muerta. ¿Y? ¿Qué? ¿Y qué? Por favor, señor. Sé que entiende bien mi punto. ¿Qué pruebas tienes? ¿Y dónde está la evidencia y mi permiso? A veces se sabe quién es el culpable sin la evidencia. ¡Esas historias son inventos tuyos! ¡No tienes pruebas! ¡No obtuviste mi permiso! Y acusaste al hombre de negocios más prestigioso del país. No sé qué has hecho, pero su abogado presentó una denuncia contra ti. ¿Sabes? ¿Tienes idea a cuánta gente ayuda a ese hombre? ¿Tienes idea? Es un hombre generoso. No tienes idea a quién culpas. Él quiere cubrir sus acciones. ¿Cubrir qué? ¿Cubrir qué? ¿Acaso la gente rica es culpable en este país? Parece que odias a los ricos. Omar, mira, me hiciste enojar. Yo soy tu jefe, ¿no? Nos meteremos en problemas por tu comportamiento. Te quitarán tu placa y tu arma y arruinarás tu carrera.
Tiene razón, señor. Tiene toda la razón. Vendré con evidencia para la próxima. Y usted será la primera persona en felicitarme por atrapar al maldito Tallar Thunder. Mire, señor, yo sé por qué usted es un gran policía, porque se preocupa por su trabajo. Yo he tenido a muchos jefes en mi carrera. ¿Y sabe qué pasa? Que muchos de ellos tienen que arrastrar sus nombres por el lodo por culpa de idiotas como esos. ¿No usted? Usted no, señor. Usted es un hombre intachable. Solo eso quería decirle. ¿Puedo retirarme? Bueno, ve. ¿Qué pasó? ¿Por qué te demoraste tanto? ¿Y por qué te llamó? Por favor, dejen que me siente y les cuento, ¿sí? Ahora les digo. Me acaba de llamar el señor Ali. ¿Quién de ustedes tiene la culpa? ¿Omar? No puedo creerlo. No te preocupes, Omar. El señor Hussein arreglará todo. No hay nada de qué preocuparse. Quédense tranquilos. ¡Entre! ¿Me mandó a llamar, señor? ¿Cuál es el problema? Tu hermano, Hussein. Tu hermano. Él está metiendo la nariz en todo. Está detrás de él. Y si se da cuenta de lo que está sucediendo, estaríamos totalmente arruinados. Haz algo con tu hermano, Hussein. Manténlo vigilado. Tenemos que conocer cada paso que da. Escucha, Omar. Lo estamos investigando. ¿Por qué tendría que ser un problema si aún no tenemos evidencia? Era lo que había que hacer. Vamos, salgamos. Tenemos que hablar. Hermano, mira, si es sobre... ¡Afuera, todos! Vamos. Todo se ve bien, señorita Leaf. La señorita Ashley está mejorando. Empezamos a disminuir las dosis. Ya no es necesario que la hagamos dormir. ¡Qué buena noticia! Ayer en la tarde salió a caminar con una de las enfermeras. Incluso fue arriba a conversar con algunos de los niños. Es la mejor noticia que me han dado este último tiempo. Gracias, doctor. Estamos muy contentos con el progreso que ha tenido su hermana. Está haciendo todo lo que puede. ¿Y Ashley ya se enteró de que perdió su bebé? ¿Cómo sabe usted eso? Nadie lo sabe. Yo soy su hermana. ¿Se supone que no debería saberlo? Doctor, ¿quién le dijo que tenía que mantener eso en secreto? Su madre, la señora Serrín. Bienvenido, señor. Mira, queremos 7 pizzas, una de ellas sin pimiento. Apúrate, por favor, ¿sí? Sí, señor, 7 pizzas. Vamos, apúrate. Hermano, escucha, estoy muy ocupado. No tengo tiempo para un sermón, ¿bien?
¿Te puedes sentar, por favor? Siéntate. Hermano, este es tu problema. Juzgas a la gente sin dudarlo. Siempre fuiste así. Pensabas que eras bueno en matemáticas y desaprobabas, y en realidad eras bastante bueno. No tienes por qué apurarte, Omar. Cálmate. Deberías entrar en razón. Sí, señor. Podríamos entender su punto si nos cuenta. Señor, por favor, directo al punto. Hace mucho calor en este lugar y me incomoda. ¿Qué te pasa con este restaurante? Es mi lugar favorito. Hermano, ¿a quién le importa el restaurante? Cuéntanos qué pasa. Bueno, este es el asunto. Estuve pensando en lo que me dijiste sobre Taiyar. Entiendo tu punto, hermano. Bueno, tal vez te llevé la contraria en el pasado, pero tienes razón, Omar. Taiyar puede ser culpable. Quizás Taiyar Dundar fue el que mató a Tanner. Omar, te voy a ayudar en esto. Pero no me dejarás fuera de nada, ¿sí? Haremos todo juntos. No me esconderán nada. Absolutamente nada, ¿sí? ¿Entienden? ¿Hermano? ¿Hermano, hablas en serio? Claro que sí. Ahora, te lo advierto. No harás nada sin preguntarme primero. Bueno, está bien. Ustedes son testigos. Si comete un error más, se lo haré pagar muy caro. ¿Está bien? ¿Qué pediste? Pizza. Ah, qué bien. Sin pimientos para él. Hola, tío, ¿cómo está? Ah, qué bien llegaste. ¿Y podrías decirme dónde estabas? ¿Ah? Ah, me pegué una borrachera, pero ya estoy bien. ¡Mírate! ¡No lo estás! ¿Qué has estado haciendo? Me dijeron que no habías ido a la casa que alquilé. Esa casa es que no se sentía como un hogar. No va con mi estilo. Me parece que usted no me conoce bien. ¡No me importa tu estilo! ¡Ni siquiera me preocupa tu estilo! ¿Se supone que debo seguirte, vigilar tus pasos? ¿Estás haciendo cosas indebidas? ¿Ah? ¡Vamos, dímelo! ¿Cuál es tu intención? No pretendas hacer nada sin que yo te dé mi consentimiento. ¿Cuál es tu problema? No debes hacer nada sin que te lo ordene. Mejor se tranquiliza. ¿Cuál podría ser mi problema? Me quedé haciendo mi trabajo, eso es lo que quiere, ¿no? Me quedé en la galería. No entiendo por qué se enoja tanto porque no me quedé en esa casa. A menos que haya pasado algo malo. Sí, pasó algo muy malo. ¡Oye, Abdo! ¿Esto se supone que trae pimientos? Escúchame, Ali está muy preocupado por ti. No debería conocer ninguno de los pasos que demos. Jolín, ¿me pasas la sal? Toma. Gracias, señor. Mira, hermano, hablé con Taiyar. Pero no quiero ponerte en un lugar difícil. ¿Sabes que estamos juntos en esto, Omar? Sí, lo sé, Pelín, pero él es poderoso. Tiene una buena reputación. Todo el mundo cree en ese hombre ciegamente. No porque le tenga miedo, sino porque lo aman. No sé cómo lo habrá logrado. Hermano, no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Quédate tranquilo. Exactamente. ¿Qué haremos ahora? ¿Cuál es el plan? Bueno, señor, lo que haré ahora es seguir a Taiyar Dundar. Lo seguiré a todos lados, no importa dónde vaya. Luego les informaré de todo lo que hizo. Ajá. Yo voy a seguirlo. Soy mejor que tú siguiendo a personas. Tú preocúpate de investigar por otro lado. Claro, señor. Usted es mejor que todos nosotros. Simplemente no quería que se cansara. ¿Por qué me cansaría? ¿Piensas que soy un viejo solo por mis canas?
Me siento más joven que todos ustedes. Claro que sí. Hemos revisado esto otras veces con Omar. Mira, él es de Adana. Nació la riqueza. Tenía un hermano, pero está muerto. Así como su madre, padre y esposa que fallecieron. Además, también tiene un hijo. Fue a Holanda, pero nunca terminó la universidad. Le interesa la medicina. Es dueño de hospitales. Hasta ahí está todo bien. Pero su padre, ese es el gran problema. Era uno de los mafiosos más conocidos de Adana. Su nombre era Yusuf. Lo que quiero decir es que él estaba rodeado por el crimen. Se hizo cargo cuando su padre falleció y se vino a Estambul en los años 80. Desde entonces no tiene conexión con Adana. Yo era el Tayyar de Dalian Yusuf. Ahora soy el señor Tayyar, señor de Estambul. Todo me había ido perfectamente hasta ahora. Nunca alguien había puesto en duda mi honorabilidad. Siempre supe exactamente lo que tenía que hacer. Y es la primera vez que me apuñalan y el puñal es tuyo, Metin. Has sido una persona irresponsable. ¡Eres indiferente! Tu accionar está lleno de muchos errores. ¿Y sabes por qué no te maté? ¿Sabes cuál es la razón por la cual siempre hay algo que detuvo mi mano? No lo sé. ¿Por qué no me mató entonces? ¡Cállate! ¡Yo no soy su padre! ¡Tayyar, ¿por qué no te haces cargo? Te advertí que no hablaras con nadie. ¿Por qué no tiene papá? Te dije que nunca debías hablar esto con nadie. ¿Te lo dije o no? Es un gran muchacho. ¡Tayyar, por favor! ¿Te lo dije o no? ¡Es tu hijo, es tu sangre! ¡Contéstame, mujer! ¡Te lo dije! ¡Tayyar, por favor! ¿Qué pasó? ¿No fuiste al colegio? Sí, pero salimos antes. ¡Ah, qué bien! Ya que no puedes mantener la boca cerrada, voy a hacer que no hables más. ¡Abre la boca! Esta boca te matará o te dejará vivir. De ahora en adelante, para él yo soy su tío. Odio las debilidades. No las acepto. Fatih, tú eres mi debilidad. Desafortunadamente, llevas en ti mi sangre. Y eso ata mis manos. No puedo librarme de eso. Aunque yo quiera hacerlo, algo lo impide. Me ha perseguido siempre, Fatih. Si usted lo dice, así será. Claro. Por supuesto. Dependes de mí, no te importa nada. Tú confías en nuestro vínculo. Siempre confiaste en eso. Pero hay un límite. Puede que seas mi sangre. Puede que lo seas, pero finalmente tú no eres como yo. Tú solo eres el hijo de mi hermano. Pero sí has sido como un padre para mí. Y es por eso que debiera perdonarme la vida. Aunque claro, no soy Mert. Voy a hacer que lamentes cada minuto de tu vida. Posiblemente irás a un país diferente al que nunca esperarías ir. O quizás mejor aún. Podrías ir de vuelta a tu pueblo natal para que acompañes a tu madre muerta. ¡Entra! Señor Tayyar, la señorita Elif quiere verlo. Bueno, dile que espere. Ya voy. Escucha, tú no vendrás aquí a menos que te llame. Te olvidarás que me conoces. Nunca hablarás sobre mí, incluso con personas que conozcas. Puede que tengan micrófonos o gente observándome. Olvidarás que me conoces hasta que te llame. Claro, así tiene que ser. Lo único que quiero es que esto termine lo antes posible. Ya no soporto más a Metin dando vueltas por todas partes. No te preocupes. Ni siquiera hablé con mi hermano. Nunca lo sabrán. ¿Trato hecho? No entres en pánico. Sí, como quieras. Tío, a propósito de Elif, ¿vamos a retrasar lo de Roma ahora? ¿Estamos cancelando? Mire, no lo llamaré nunca a menos que usted me llame. Me olvidaré de su cara y de quién es. Ya está todo arreglado. De todas formas, ya nos siguen. Deje que yo me encargue. Debe confiar en mí.
Estamos haciendo que el dinero espere. Han pasado 10 días. Estamos arruinados por el correo. Pensará que lo engañamos. No podemos hacerlo sin la presencia de Elif. Hay unos papeles que ella debe firmar. Y estoy casi seguro que lo arruinarías. Omar puede estar siguiéndome. Me arruinarías. Jamás lo arruinaría, no exagere. He aprendido todo lo que sé de usted. En mis venas corre su misma sangre. Nadie puede ni podrá atraparme. Somos iguales. Omar no puede atraparme. Nadie en este mundo puede atrapar a Metin, y así será siempre. Entonces déjeme terminar lo que empecé. Muy bien. Prepárate y espera que te llame. Lo pensaré con calma.